Buenas tardes, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Es una suerte poder contar hoy con la experiencia y la sabiduría de los ponentes y, por supuesto, con la presencia de todos vosotros. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País ha organizado esta jornada de reflexión para aportar ideas estratégicas para conseguir un mundo mejor tras la pandemia. Esta era la idea que movía a un grupo de ilustrados vascos en la segunda mitad del siglo XVIII a crear la primera sociedad económica, como las que habían conocido en Europa y, sobre todo, en la Francia ilustrada. Conscientes del atraso en que vivían sus pueblos, quisieron introducir todas las novedades y avances que habían conocido y aplicarlos en su pueblo. Cuando le presentan a Carlos III este proyecto, lo acepta inmediatamente. Es más, lo promueve para que en otros, lo impulsa para que otras sociedades económicas parecidas o equivalentes a la Vascongada hagan su labor. El objetivo principal de esta era ser útiles a nuestros conciudadanos. Procurarles todo género de utilidades, como se señalaba el artículo 1 de los estatutos. Cultivar la inclinación a las ciencias, las bellas letras, corregir y pulir las costumbres, desterrar el ocio y sus funestas consecuencias. Este objetivo, el bien del país, trataba de fomentar el desarrollo de la economía y ellos dividen estos proyectos en cuatro partes, en cuatro secciones. La agricultura y la economía rústica, las ciencias y las artes, la industria y el comercio, y la política y las buenas letras. De la tercera, industria y comercio, sorprende que dedican un apartado importantísimo a la arquitectura. En aquel momento, la arquitectura de dónde localizar la casa, los vientos predominantes, que la casa fuera sana, etc. Después, experimentada nuestra pandemia, conectando con estos planteamientos, la Vascongada nos planteamos, después de la pandemia, qué podíamos apartar, siguiendo el espíritu de los ilustrados que fundaron la Real Sociedad Vascongada. Entonces, la pandemia nos ha dejado, la pandemia y las posibles que puedan seguir viniendo, y el cambio climático, nos invitan a reflexionar que es urgente orientar nuestra forma de vida en nueva dirección. Y es también reflexionar sobre los abusos cometidos en el espacio natural, arquitecturas agresivas en lugares sensibles a ser alterados y el poder, y en el peor de los casos, destruidos irreversiblemente. Para hacer un mundo mejor, más armónico con la naturaleza, menos agresivo y más sostenible, debemos cambiar los roles de desarrollo. Para ello, contamos con estos profesionales que han destacado en sus propuestas, han trabajado en trabajos innovadores basados en estudios científicos y en nuevos conceptos sobre el hábitat urbano. Cuando nos planteamos esto, pensamos en Irene Zúñiga, que es doctora arquitecta urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha dedicado desde el inicio a la búsqueda de alternativas y herramientas eficaces para la integración de los procesos naturales en el binomio ciudad-territorio. Es más allá de la ciudad, en sus límites, donde encuentra inspiración y la necesidad de actuar para encontrar la armonía y equilibrio entre sociedad y territorio. Es cofundadora del equipo Atalaya. Entre sus trabajos más destacados se encuentran planes de infraestructura verde a distintas escalas, como es el caso en los municipios de Zaragoza, Salamanca, Vitoria-Gasteiz, la cuenca de Pamplona o la Comunidad Foral de Navarra. Actualmente se encuentra redactando el plan territorial
parcial de la Rioja Alavesa y el Plan de Infraestructura Verde del Territorio Histórico de Álava. Han recibido varios premios por sus trabajos, como en el caso del reciente premio en el concurso del Bosque Metropolitano de Madrid y, uno muy reciente, el Premio Nacional de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos por su plan especial de protección de infraestructura verde y biodiversidad de Salamanca. Ha impartido clases en diferentes universidades, tanto de máster como de grado. Es un privilegio tener esta mesa y gracias a todos porque tenemos que aprovecharlo. Gracias. Ahora. Bueno, me he ruborizado un poco por esta presentación, pero sobre todo yo creo que es un honor para mí esta invitación y esta oportunidad que me ha dado la sociedad pues para poder moderar esta mesa. En segundo lugar, yo me había traído una pequeña presentación. Mi idea sería no alargarme mucho más de 10 minutos para dar paso sobre todo a los ponentes que me acompañan hoy, que son los que realmente pueden aportar algo más sustancioso. Está Juan Requejo con nosotros en presencial y Uxue Ruiz Arana, que estará en pantalla en cuanto pueda ser. Sí que me gustaría en cualquier caso agradecer, aunque Gonzalo ahora no nos está oyendo, pero sé que lo hará, agradecer a Gonzalo su ponencia, porque bueno, desde luego, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido un montón. A partir de ahora, cuando hable de Pacto Verde, que suelo utilizarlo mucho en mis trabajos, lo haré también con un conocimiento de una mayor dimensión del asunto. La pandemia nos ha juntado hoy y me apetecía empezar diciendo cómo la pandemia, de alguna manera, ha evidenciado la necesidad de integrar la ciudad y la naturaleza. Digamos que, de alguna manera, es una necesidad que ya muchos profesionales, incluso ciudadanos sensibles, pues hemos ido notando y trabajando en ello a lo largo de mucho tiempo. Es ya urgente, ¿no?, que la sociedad demande y sienta esa necesidad. No es nuevo pensar en esta integración, en cómo la ciudad puede convivir de una forma más amable con ese territorio, con su naturaleza, con su campo, y nos podemos incluso ir a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, que es donde están un poco aquellos que ya pusieron nombre a muchas de las herramientas que hoy en día manejamos, ¿no? Anillo verde, cuñas verdes, ciudad jardín, todo esto pues nos lo dijeron maestros pues como Geddes, Howard, Abercrombie o otros. Por lo tanto, no estamos ante un escenario nuevo. O sea, ya llevamos mucho tiempo hablando de esta necesidad. Ahora parece que ya hay una especie de sociedad global que lo está reclamando a gritos. Y es una oportunidad muy grande para toda la gente que llevamos tanto tiempo trabajando en esto. Parece que ya va a llegar el momento de implementarlo, ¿no? Por otro lado, estamos en Vitoria-Gasteiz y hay que decirlo. Si hay pocas ciudades que han conseguido hablar de una integración ciudad-naturaleza más allá de solo poner parques y verde en nuestras ciudades, es Vitoria. Entonces, también tenemos un buen ejemplo y estamos en un buen escenario para hablar hoy de esto. ¿Qué implica integrar ciudad-naturaleza? ¿Qué significa? Aparecen en los periódicos continuamente cómo muchos municipios han puesto ya a lanzar programas de meter verde en su ciudad, ¿no? Tenemos Zaragoza, 700.000 árboles, uno por ciudadano. Madrid, el bosque metropolitano, rodeemos nuestra ciudad de un bosque. Bilbao, premio a la movilidad sostenible, Ciudad 30. Bueno, así un gran etcétera. Pero, ¿qué es realmente integrar ciudad y naturaleza? Al final, esto a mí me está sonando un poco a una competitividad, a un producto más de consumo de lo verde, esa necesidad de hablar de este tema porque los ciudadanos lo pidan, ¿no? ¿Es lo verde un objeto más de consumo o debemos pensar en algo más profundo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, ya estamos en el camino, ciudadanos y profesionales, comprender cuáles son los procesos de la naturaleza que deben integrarse en la ciudad y cómo. Comprender que la naturaleza es algo mucho más que un tema clorofílico, verde en nuestra ciudad. Lo segundo,
generar herramientas para que los que nos dedicamos a esto, para que nos dedicamos a la planificación, al urbanismo, podamos ponerlas en práctica y empecemos a trabajar ya de verdad, resolver esta integración. Directrices de ordenación del territorio del País Vasco. Tenemos en este territorio, gracias a Dios, una herramienta muy potente y muy novedosa. Es el marco en el que los profesionales en el País Vasco podemos, podemos empezar ya a pensar en otros parámetros. Tenemos en su lectura ya un relato sobre cambio climático, aparece en su lectura herramientas como las infraestructuras verdes. Ahora, veamos si solo queda en un relato y si realmente de ahí pueden emanar herramientas reales para implementarlo de manera real. No está bien resuelta esta implementación. Y yo quería poner una imagen, porque a veces las imágenes, y con esto ya termino, valen más que mil palabras. Espero que se vea bien. Arriba tenemos un arroyo típico que nos encontramos entre campos de cultivo, que desemboca en un río, no voy a decir la ciudad, voy a ser buena. El arroyo, bueno, pues tiene su funcionamiento con sus bosques y su, probablemente, un montón de cosas que no vemos y que a primera vista igual no somos capaces de entender, pero tenemos muchos procesos naturales ahí representados. Es necesario que la ciudad crezca y se hace tabla rasa, y es así. El río se entuba y desaparece. Todo el suelo vivo, el suelo fértil o el suelo asociado a una alimentación desaparece radicalmente porque es necesario tener un papel en blanco para construir la futura ciudad. Y la ciudad, al construirse, paradójicamente, crea un parque donde antes había un sistema de naturaleza vivo y funcional. Ahora ese parque se ha convertido en un consumidor de recursos que necesita agua para su mantenimiento, necesita energía para mantener el césped bien cortito. Y a esto es a lo que me refería. O sea, necesitamos cambiar la visión de una zona verde, una ciudad consumidora de recursos, hacia la visión de una integración de procesos. Bueno. Entonces, ya presento a los ponentes, que son los que realmente nos van a hablar de esto. Tenemos la suerte de tener a estos dos profesionales. Hemos tenido la suerte de tener a Gonzalo, que ha sido un gusto escucharlo, y ahora tenemos pues, a Juan Requejo y a Sue Ruiz. Me gusta un poco el perfil tanto de Juan como Sue en la medida que nos van a aportar dos visiones muy diferentes del mismo problema. Hola, Sue. ¿Qué tal? Hola. Bien, ¿me oís? Sí, sí. Estupendo. Pues vale. Ahora paso a presentar a Juan y paso a presentarte. Digamos que lo que ellos nos van a aportar van a ser dos enfoques muy diferentes de este reto, que es integrar naturaleza-ciudad. Pero son visiones, para mí, complementarias. Las dos las necesitamos. Juan Requejo trabaja aquí con nosotros, presente, trabaja en la ordenación del territorio, integrando parámetros medioambientales y de cambio climático en todos sus trabajos. Son trabajos en los que conceptos como la salud ecológica del territorio, la transición energética, cobran un protagonismo muy importante. Es necesario, además, la comprensión de un nuevo metabolismo urbano, donde la ciudad ya no puede ser consumidora de unos recursos que ya sabemos todos que son limitados. Además, un breve acercamiento a su currículum, no me puedo extender mucho, pero bueno, es consultor de planificación, máster en economía y geografía, fundador y director de AT Clave y Arenal Grupo Consultor, asesor de diversos organismos internacionales, gobiernos de varios países, ministerios de gobierno de España, administraciones locales, etcétera. Ha dirigido más de 50 planes en diversas materias, energía, urbanismo, industria, turismo, medio ambiente, con lo cual os podéis imaginar cómo su cabeza estaba amueblada a podernos hablar de muchísimos temas de manera interrelacionada, y eso es muy bueno. Y además, bueno, pues es docente, con lo cual muchos alumnos tienen la suerte de formarse bajo su batuta. Voy a pasar a presentar directamente también a Usue, con la idea de que luego puedan hacer sus ponencias seguidas
y ya abramos la discusión, el debate o las preguntas un poco al final. He sido estricta con el tiempo, porque era previsible que se pudiera alargar la anterior, y les he pedido media hora cada uno, con lo cual yo creo que, a pesar de todo, vamos a llegar a poder tener un poquito de charla. Usue Ruiz Arana no ha podido venir precisamente por problemas de la pandemia, está en Inglaterra. Ella va a aportarnos un enfoque muy diferente. Va a ser un enfoque, digamos, a mí me gusta decirlo, pues igual más poético, ¿no? Para ella, a la hora de expresarnos esa integración naturaleza y ciudad, lo hace más como un reflejo en nuestra percepción sensorial. ¿Cómo vamos a ser nosotros capaces de experimentar esos beneficios que nos aporta la naturaleza a través de nuestros sentidos y, concretamente, a través de los sonidos? Y bueno, en sus propias palabras suele decir que ella investiga el entrelazado de procesos humanos y naturales a través de métodos artísticos experimentales. O sea que, además de todo esto de ser una investigadora, es una artista. Usue es doctora arquitecta del paisaje, profesora de arquitectura del paisaje y directora del máster del mismo nombre en la Universidad de Newcastle, y lleva ya 20 años ejerciendo en Inglaterra, aunque ella es vitoriana, y recientemente, bueno, pues hay que decirlo, ha recibido el Premio de Innovación Paisajística 2020 por el Landscape Institute. Entonces, Usue, ahora damos paso a Juan Requejo y te tenemos ahí mirándonos, ¿no? Luego, vamos, que aunque no te veamos, sí, aquí estoy. Ves, ¿no? Usue. Yo os veo, aquí llevo toda la tarde. Muy bien, pues nada, Juan Requejo, adelante, por favor. Bueno, Rosa León, Emilia es que COVID apenas va. Muchas gracias por la invitación y de verdad que, aunque parece que es una especie de jaculatoria de inicio, pero desde que tengo memoria, que ya la voy perdiendo mucho, pero para mí toda la experiencia de la Sociedad de Amigos del País ha sido un referente en el momento contemporáneo, no como un referente histórico. Algunas veces he discutido con mis amigos, que discuto muy a menudo, pero son amigos míos, porque compartimos debates y discusiones, y hemos hablado varias veces de que la experiencia de Amigos del País es muy contemporánea, es extremadamente contemporánea. La sociedad civil española tiene un déficit enorme en poder generar el tipo de pulsión, de energía, de interés que tienen lo que ustedes tienen. Así que, por una parte, les felicito de verdad, les agradezco su existencia, les agradezco su permanencia, su persistencia, y lo único que me atrevería a pedirles es que sean proselitistas, que por favor contaminen al resto de los territorios del Estado español y que esto sea una realidad en muchos más lugares que aquí. Tengo la suerte de hace un tiempo de efectivamente tener una relación con Araba para mí muy profunda, muy querida. Hace mucho tiempo ya que no hago viajes turísticos. En parte mi profesión tiene que ver con... ¿Hago algo más? Ahora, perdón, Virginia. Bueno, hace ya un tiempo que, aunque una parte de mi profesión tiene que ver con el turismo y lo hago con mucho interés, porque creo que el turismo es una de las actividades que mejor redistribuye la riqueza en el mundo, si se hace bien, pero hace mucho tiempo que no hago viajes turísticos, solo viajo a lugares donde tengo una relación profesional o personal. Y aquí vengo desde hace tiempo con esa vinculación doble, profesional y personal. Hay una cuestión que diría de entrada. COVID-19 ha tenido un valor enorme desde mi punto de vista, porque en un discurso que veníamos manoseando desde hace un tiempo, aunque no éramos plenamente consecuentes con su formulación, se ha convertido en algo que nos ha zarandeado, que nos ha golpeado gravemente: la salud, la sanidad. Y de repente la ciudad sana es algo que empieza a estar presente en nuestro imaginario. Es que, como dice Jung Chul Han, la sociedad de lo pulido es suficiente. ¿Es que la profilaxis nos resuelve
nuestro problema de seguridad sanitaria, cuando nos damos cuenta que de repente lo que no vemos es lo que más nos amenaza, es que la vida microbiológica que no estaba en nuestro frontis de consciencia, de repente se convierte en la gran amenaza. Resulta que lo que pensábamos que era fácil y seguro, que era tener espacios pulidos y limpios, no son suficientes, porque hay algo que no vemos y que lo que no vemos se convierte en el gran provocador de la mayor catástrofe que podamos tener recuerdo desde que la sociedad occidental se convierte en una sociedad del bienestar, una sociedad segura, una sociedad del cuidado y de la cobertura generalizada. Y donde nos viene el gran daño es de lo que no vemos, de lo microbiológico. Pero yo quiero recordarles de algo que está aquí delante y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuál es el ámbito de conocimiento que más ha trascendido, que más importancia ha tenido en los grandes cambios que se han producido en los últimos siglos desde la revolución urbano-industrial, desde la gran transformación que llama Karl Polanyi? Puede haber grandes candidatos. Desde mi punto de vista, el ámbito de conocimiento que va siempre en punta de lanza es la salud humana. Yo me dedico a temas que no tienen relación con la salud humana, pero estoy constantemente leyendo y pendiente de lo que hacen los sanitarios, porque son los más avanzados en conocimiento y además son los que tienen las prácticas, desde mi punto de vista, más abiertas. Están constantemente debatiendo unos con otros. Tienen protocolos, pero si un protocolo falla, inmediatamente convocan un caso clínico y exponen abiertamente su práctica profesional al juicio crítico de los demás. ¿Eso se hace en arquitectura, Irene? ¿Eso se hace en economía? ¿Eso se hace en cualquier otra disciplina de trabajo social? Para nada. Todo el mundo está encasquillado en la seguridad de sus conocimientos disciplinarios y por lo último que se le ocurre es someter a crítica lo que acaba de hacer como abogado, como economista o como psicólogo. Vamos, solo faltaba. Sin embargo, es práctica habitual en los sanitarios. Fíjense que el gran cambio que se ha producido en la salud desde hace unos siglos es pasar de la salud visible a la que no se ve. Cuando ahora tenemos un problema de salud, todo lo que le ofrecemos a nuestros cuidadores son pruebas de lo que no se ve. Analítica de la sangre, escáner, radiografías, analíticas de elementos no visibles y, por tanto, él trabaja con lo no visible, con lo microbiológico y con lo microdetectable, con lo microempírico, que se complementa con algún indicio de lo visible. Bien, es curioso porque en otras materias que tienen la aspiración de ser trascendentes y científicas, despreciamos lo no visible. La biodiversidad que valoramos es la biodiversidad visible, la de las aves rapaces, la del lince, la de los árboles leñosos con clorofila. Decimos que hay mucha biodiversidad cuando salimos un fin de semana y vemos mucho verde. Eso es la biodiversidad. Disculpen, la biodiversidad, se lo contaré muy rápido, en estos momentos está protagonizada por los seres microscópicos, porque nuestro conocimiento, gracias a los instrumentos y a la ciencia que hemos desarrollado, nos ha permitido comprender que nuestra biodiversidad de hace pocos años era una biodiversidad morfológica. Y hoy, gracias al ADN, sabemos que la mayor parte de la biodiversidad está protagonizada por bacterias, por protistas, por hongos microscópicos. Ahí es donde nos la jugamos. La vida nos la estamos jugando ahí, en los virus, en las bacterias, en los equilibrios homeostáticos y en los equilibrios de mutualismo, de colaboración entre la microbiota que tenemos en nuestro organismo y la que está en este edificio tan limpio. Este edificio, diría Jung Chul Han, que es la sociedad de lo pulido, pero está lleno de vida no visible, gracias a Dios. Y cuando hablamos de naturaleza, todo esto es naturaleza. Estos son
elementos de la naturaleza transformados y convertidos a nuestro servicio, que permanecen con elementos microscópicos y en algunos casos con toda clase de microinsectos o de ácaros que alguna gente aborrece, pero que forman parte de los equilibrios ecosistémicos de nuestra existencia. Ese es el siguiente reto de nuestro imaginario social, entender que la naturaleza es el conjunto de la existencia que desarrollamos, también la existencia hormigonada y artificializada en la que desarrollamos nuestra existencia cotidiana. Y cuando comprendamos esto, nos daremos cuenta de que COVID-19 ha sido un gran albadonazo, un gran aviso de que nuestra lectura de la vida equilibrada, pasa, como en la vida sanitaria de los médicos, a una nueva escala de comprensión, que es la vida que incorpora lo visible y lo no visible. Para nosotros esto es muy difícil. Voy a comentar algunas cuestiones. La verdad es que cuando Irene me invitó, la cabeza se me acelera porque tengo un problema, tengo una enfermedad mental, mi cerebro no se controla. Entonces empecé a empezar muchas cosas y no, era imposible, no cabían en el tema, ¿no? Pero si voy a intentar que de alguna manera explique algunas cosas organizadas en relación con lo que me han pedido, porque que creo que pueda ser de interés. Y eso tiene que ver con las reflexiones que hace Jung-Chul Han, que solamente para hablar de Jung-Chul Han necesitaríamos mucho tiempo. Es un filósofo coreano-alemán que está abriendo unos espacios de reflexión interesantísimos sobre la vida contemporánea. Carlos Ruiz de Azúa es un pensador muy desconocido, uruguayo, pero a mí me interesa mucho la reflexión que él hace sobre el impulso y su freno, que es algo que conecta con el Club de Roma y que conecta con el informe Brundtland y que conecta con el Pacto Verde y que conecta con la dialéctica de que no hay desarrollo acelerado que no tenga consecuencias de carácter autoinfligido sobre los equilibrios de los ecosistemas y de nuestra vida. Y recupero una frase de Paul Bareguí: el futuro ya no es lo que era, porque la sociedad contemporánea utiliza de una manera engreída su supuesta capacidad de imaginar el futuro. Estamos constantemente hablando de la planificación como gran mantra que lo resuelve todo, pensando que al planificar somos capaces de resolver los retos que nos planteemos en el futuro. Yo me dedico a planificar. Estoy trabajando en contra de mis intereses, pero como ya estoy a punto de jubilarme, no cometo ninguna gran tropelía con respecto a los intereses de mi familia. En eso quiero decirles que desde mi punto de vista hay una gran soberbia. No es verdad que planificando controlemos el futuro. Y me encanta esta frase de Paul Valéry: el futuro ya no es lo que era, porque durante un tiempo el futuro es lo que predecimos y constantemente el futuro es otra cosa. Bien, diré algunas cosas sobre las conclusiones, porque cuando Irene me avise: Juan, te quedan 3 minutos, si las conclusiones ya las he medio indicado, ya no me sentiré frustrado, decir, pero Irene, si todavía no he llegado a las conclusiones. Entonces, primero, hay un tema fundamental que he preferido que sea el frontispicio de la intervención, que es el reacoplamiento entre ciudad y territorio, lo explicaré. Pero además, hay que tener en cuenta que las sociedades, sea la sociedad de Vitoria-Gasteiz, o sea la alavesa, o sea la de Marruecos, que había salido varias veces, he trabajado mucho en Marruecos, un país que adoro, cuando estaba trabajando en Bouhachen. La sociedad de Bouhachen, ¿qué es lo que tiene? Cuando yo trabajo con ellos, digo, ¿qué es lo que tenemos aquí en Bouhachen? Y les digo con toda la pasión que me posee: no tenemos nada, nadie va a venir a ayudarnos. No sabéis lo egoístas que son los europeos, no nos va a venir a ayudar nadie. Tenemos que utilizar lo que tenemos, y lo que tenemos es capital territorial. Y hablábamos de su capital territorial en Bouhachen, que es un lugar maravilloso, que está al otro lado de, que digamos es la contrarréplica del Parque de los Alcornocales de Cádiz,
capital territorial, qué tenemos para satisfacer nuestras necesidades y nuestras expectativas. Eso debe de ser utilizado de manera que las siguientes generaciones lo puedan utilizar, informe Brundtland. Además, debemos considerar los espacios rústicos y naturales no como una red de espacios especializados y segregados, que es un poco lo que hemos hecho. Los espacios naturales los consideramos como la naturaleza confinada, aquello que vamos a ver los fines de semana. Es una aberración total. La naturaleza es exacto todo lo que estamos contemplando. Cuando algún amigo mío me dice, Juan, este sábado vamos a salir porque queremos ir a ver la naturaleza, ni te muevas, mírame a mí. Yo soy la naturaleza, no te lo creerás, pero yo soy parte de la naturaleza. Contémplame todo el sábado y disfruta, porque soy una naturaleza extraordinariamente interesante. No te vayas a ningún sitio, pero claro, no me consideres otra parte distinta a la naturaleza. Pues eso lo hemos hecho, lo hemos construido, llamamos espacios naturales. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no son naturales? No lo puedo entender, ¿no? No solamente como terminología, sino como concepto. Eso nos hace bastante daño en muchas cosas, ¿no? La ciudad es parte de la naturaleza y todo el territorio está influido muchas veces, dominado por el mundo urbano. Esto es un tema que nos está complicando mucho la vida en el mundo ibérico. Digo ibérico porque a Portugal le pasa igual. Es una reflexión que todos tenemos seguro muy encima. ¿Por qué cuando vamos a Francia en el campo no sentimos esa sensación de que el campo está en proceso de deterioro y de desaparición poblada? ¿Por qué los franceses que nacen en el campo quieren seguir viviendo en el campo, o en la Toscana, o en Inglaterra, y aquí no? Es una reflexión que no es para hoy, pero tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado en la península ibérica en el proceso histórico reciente, desde mi punto de vista. Ellos han estado 250 años coevolucionando en la gran transformación de la sociedad agraria tradicional a la urbano industrial entre el mundo rural y el urbano. De tal manera que un campesino francés produce un tarro de un paté y hay un francés que mata por comprarlo. Nosotros lo compramos al hacendado o a una marca que podamos comprar a un precio lo más barato posible en nuestros lineales. No hemos coevolucionado con nuestro campo. La planificación territorial, esto es un cambio muy importante, diré algo sobre esto. El gran cambio cosmológico que representó la revolución urbano-industrial supuso un alineamiento de toda la sociedad hacia una cosmología de lo mecánico, de todo aquello que responde a leyes físico-químicas reconocibles. Y, por tanto, yo puedo prever cómo va a funcionar todo si tengo buenos planificadores. Le recomiendo a Juan Requejo, que es muy bueno, y que puede hacer trabajos estupendos previendo el futuro y estableciendo cómo va a funcionar todo en los próximos años. Negativo. Esto funciona de manera orgánica y, por tanto, no queremos programas cerrados. Necesitamos gestión adaptativa, que es un concepto mucho más orgánico, más relacionado con el funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza no acepta ni soporta los programas cerrados a 5 años con todos los factores previamente definidos. Además, necesitamos, es absolutamente imprescindible, si lo hemos visto en la pandemia, acelerar el cambio hacia la gestión colectiva de nuestros problemas. No hay cambio energético sin una solución colectiva. No hay solución solo con grandes inversiones en parques eólicos y fotovoltaicos que son necesarios. Eso lo diré, aunque no me hagan muchos amigos. Pero es muy importante las comunidades energéticas locales, que todos utilicemos, y en Álava tienen ustedes un enorme capital fundamental, que es el capital social, la capacidad que tienen ustedes para llegar a acuerdos, para cooperar, es valiosísima. Y eso en este momento supone que deberían estar constituyendo como locos comunidades energéticas locales, identificar sus necesidades energéticas y resolverlas de manera colectiva, en comunidades de propietarios, en pueblos, en barrios. Esto es el gran reto en estos momentos. Eso es solución inspirada en la naturaleza. Eso es cooperación. Eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Por eso, también insisto en que hay que dedicar mucha atención a la microdiversidad
y no solamente en los temas rurales, sino en los urbanos. El gran cambio, desde mi punto de vista, cuando se produjo hace 275 años en Inglaterra, fue cuando la ilustración, la racionalidad, la comprensión del funcionamiento de determinados fenómenos físico-químicos permitió que eso se transmitiera a la fábrica. La fábrica es un espacio donde el contenido de lo incierto desaparece, porque todo lo que sucede en la fábrica está controlado por el pensamiento racional simplificado, y por tanto los ingenieros, que habitualmente consideramos conocimiento digamos de carácter complejo y superior, pero en realidad lo que hacen es convertir la complejidad en algo complicado que es manejable. Defino las condiciones iniciales del fenómeno, establezco unas leyes de funcionamiento y, por tanto, puedo prever qué va a pasar. Eso es una fábrica. En mi fábrica, la materia prima entra de una determinada manera, con un determinado ritmo, es transformada con unas máquinas que yo he diseñado y sale un producto al ritmo que yo decido. Y si algo no funciona, llamo ingeniería. En ingeniería no funciona tal cosa, resuélvelo. Y, por tanto, la única incertidumbre que tiene una fábrica es la demanda. ¿Quién va a comprar y por qué? Y eso lo llamamos mercado. Adam Smith lo teorizó. A partir de ese éxito formidable, el conjunto de la sociedad adquirió esa cosmología como referente. Todo empezó a ser como una referencia mecánica. Tanto es así que los mismos planificadores de la ciudad se impregnaron de esta visión. Y cuando habla, muchos urbanistas hablan de la pieza, de la bisagra, de las fuerzas, de las rótulas, de conceptos absolutamente mecánicos. Cuando desde mi punto de vista, y desde el de Irene, la ciudad, el territorio son sistemas vivos, no son mecánicos, no son artefactos. Cuando no funcionan las cosas en una ciudad, no es porque el artefacto haya sido mal diseñado, es porque es un sistema vivo. Y los sistemas vivos son implacables. Cables. Son orientables, pero no son determinables en todas sus expresiones de comportamientos y fenómenos. No. Como yo soy capaz de describir el comportamiento de la perrita de mi casa, pero no puedo planificar en qué momento mi perrita Yuka decide pasar de ese sitio que está sentada a ese otro. La he observado durante horas. No consigo nunca prever el momento en el que pasa de aquí a allá. No es posible, porque es un ser vivo. Pero sé que no va a volar. Sé que mi perra no va a volar. Puedo planificar que mi perra no vuela. Puedo planificar que mi perra no atraviesa una pared. Pero no puedo planificar que mi perra pase de esa parte del salón a la otra. Pensemos en la ciudad en estos términos. La ciudad no es un artefacto. No lo es. Luego, no hagamos planes pensando que hemos controlado el proceso plenamente y que todo lo que sucede allí está controlado. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento de mi vida profesional, después de haber hecho muchos planes, me he dado cuenta que no ha habido ni un solo plan en el que se haya materializado aquello que previmos en su día. Ni uno solo. Al principio me deprimí y dijo, soy el peor profesional que puedo imaginar. O sea, no soy capaz jamás de conseguir que se haga realidad aquello que planificamos. Luego me observé los planes de los demás, era exactamente igual. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad! Menos mal, pues durante un tiempo lo vi negro, ¿no? Hasta que te das cuenta que es que en realidad estamos partiendo de una premisa equivocada. Es que la ciudad y el territorio no son artefactos. No son artefactos que tengan problemas de diseño. No es verdad. No es esta fábrica que ponemos aquí. Todo este referente conceptual tiene diferentes momentos, pero yo identificaría uno que relata muy bien en Todos los sólidos se desvanecen en el aire, de Berman, un libro magnífico, en donde habla del momento en que Robert Moses, en Nueva York, necesita, por encargo del ayuntamiento, resolver la conectividad de Manhattan, porque Ford ha multiplicado la cantidad de vehículos que acceden a Manhattan si no entran por el viario clásico por donde venían los carros de bestias. Y necesita abrir el Bronx y programa una autovía, que es la Grand Concourse, y le pega un tajo al barrio. A partir de este tajo se produce una gran metáfora orgánica.
El Bronx era un espacio del tipo de los que describía Jane Jacobs en su libro como espacios de convivencia. Después de este Tajo, el Bronx acaba convirtiéndose en un emblema icónico de un espacio urbano degradado. Luego, es el carácter casi orgánico de este barrio que sufre lo que representa esta agresión con una infraestructura y lo que a partir de ese momento sucede. La intervención de Robert Moss hable en Estados Unidos y en el resto del mundo toda una gran línea de intervención convirtiendo las ciudades en espacios de comportamiento simplificado, mecanizado, de usos segregados, conectados por vías cada vez más complicadas, ¿no? Hasta que nos podemos encontrar con esta imagen que representa nuestra vida. Esto es Hong Kong, que es la densificación urbana y el contenedor, los dos grandes iconos de la vida contemporánea. ¿El contenedor por qué? Bueno, pues porque nuestra vida en Vitoria-Gasteiz es una vida totalmente condicionada por el contenedor. No lo sé, pero yo me jugaría mi pensión a que el 80% de lo que vemos ha pasado por un contenedor. Y a que el 80%, el 80 no, pero el 60% de lo que comemos ha pasado por un contenedor. En estos momentos nuestra vida está totalmente globalizada en los productos alimenticios, en los productos cotidianos como los muebles, en los productos constructivos, en los productos electrónicos. Es decir, hay una deslocalización de todo aquello que nos satisface necesidades inmediatas y expectativas. Y por eso este icono es extremadamente expresivo de nuestra vida diaria. ¿Qué representa esto? Representa que aunque tengamos una intensísima vinculación emocional con nuestro territorio, nos hemos desacoplado del territorio. En realidad nuestra vida es solo un constructo intangible emocional con nuestro territorio. Con quien tendríamos que tener solidaridad es con la persona que hizo esta prenda, que no sé ni quién es ni dónde vive. Lo siento, discúlpenme la falta de consideración y educación. Con la persona que ha hecho algunos de los ingredientes de los alimentos de la última semana que he estado aquí en Vitoria-Gasteiz. Pero no han sido alimentos de Vitoria-Gasteiz. Solo han sido elaborados en su forma, en su producto final, ¿no? Ese es nuestro mundo. Esta imagen tiene mucho más que ver con nuestra vida diaria que el entendimiento y la comprensión de la llanada o de lo que se produce en montañas o que lo que se produce en valles o en Gorbea. Más con Rioja Alavesa porque ahí tenemos debilidad. Pero estamos más vinculados a este elemento que explica una parte importantísima del consumo mundial. El 60% de las mercancías del mundo pasa por esta estructura de flujos. Por el estrecho de Gibraltar, de Suez, fíjense lo que pasó, por Malaca o por el canal de Panamá. Al final, esto es lo que organiza nuestra vida. Dicho esto, que hablo de cosas que todos saben, me voy a ir al siglo XIV. Esto es Siena. El Palacio Civile de Siena. Estos son los frescos pintados por los hermanos Lorenzetti a mediados del siglo XIV. Los hermanos Lorenzetti probablemente, aunque no tenemos su acta de defunción, murieron de la peste negra. Un problema parecido en algunos elementos a los que estamos viviendo, pero con consecuencias muchísimo más letales, afortunadamente para nosotros. Es muy interesante. Este es el espacio de reunión de los representantes de Siena y es muy curioso cómo el espacio emblemático más representativo de la ciudad no es el religioso, aunque tiene unos espacios religiosos emblemáticos importantes, sino donde se reúnen los representantes de la comunidad. Y donde se reúnen es donde están estos frescos. Y lo que pintaron son las leyes del buen gobierno y del mal gobierno. Siglo XIV. Y lo que pintaron en las leyes del buen gobierno hablan de una ciudad con artesanos, con tráfico mercantil, con intercambios,
con vida en las calles, con socialización, y fíjense, una vinculación directa con su campo, con su territorio. Su metabolismo, es decir, su provisión de energía, de agua, de alimentación, su eliminación de residuos, era su territorio inmediato. Y de las leyes de buen gobierno, donde ellos expresaban el cómo deberían funcionar, decían que la ciudad de Siena no iba a funcionar nunca bien si no establecía unas relaciones sanas con su territorio inmediato, de donde procedía y dependía el que consiguieran lograr aquello que era imprescindible. Estaban en peste negra, a punto de morir un porcentaje importantísimo. Dibujan en el mismo las leyes del mal gobierno, y cuando sitúan, no me voy a extender sobre esto, pero recomiendo su lectura, cuando sitúan los criterios que caracterizan el mal gobierno, lo que pintan es esto: un campo arrasado, un campo infértil, un campo donde no hay manera de resolver las necesidades vitales de la ciudad. Marruecos. Hace unos años tuve la oportunidad con otros compañeros de buscar en Marruecos lo que había desaparecido en España, que eran fórmulas de vinculación ciudad-territorio en zonas próximas de agua, energía, alimentación. Habíamos encontrado y analizado un hecho maravilloso de la época nazarí, hace 800 años en Granada. La Vega de Granada era un auténtico espectáculo de conocimiento, de capacidad de generar alimento, de comprender el clima, los fenómenos naturales y cómo eso lo aprovecharon para proveer de alimentación con una dieta muy compleja a sus habitantes, utilizando conocimientos procedentes del Oriente, etcétera, la sociedad al Andalus. En esos mismo momento, poco después, en la otra orilla del Mediterráneo, la sociedad mediní, que no era la nazarí, había desarrollado fórmulas similares y teníamos referencias de que Chepchaouen, en Ouezlau, en Tetuán, se conservaban sistemas similares. Y fuimos buscándolos para intentar entender cómo funcionaban. Y nos encontramos con una joya, un pequeño lugar que se llama Kitanzarca, donde como había un poco de agua, y vimos cómo se había ubicado el pueblo en una línea. Fíjense en esa construcción blanca separada. Esa construcción blanca separada es la mezquita. El agua captada por la acequia madre, acequia es una palabra de origen árabe. La acequia pasa primero por la mezquita y allí regulan el control del agua. Por debajo de la cota de la acequia no puede construir nadie. Es un ataque total a la comunidad. Todo el mundo construye de la acequia madre hacia arriba, porque de la acequia hacia abajo es donde están los campos fértiles, que es donde se produce el alimento del que vive todo el mundo. Luego, como dice Elinor Ostrom, que lo ha citado así medio Gonzalo, es la premio Nobel de Economía, es el bien común que no puede ser alterado por nadie. Y gracias a eso se construye esta preciosidad donde todo el mundo padece unas penalidades, que es tener que subir por el agua en sitios incómodos para poder disponer de esto. Esto es lo que hemos hecho con los campos fértiles. Este es en Granada la transformación que se ha operado en las zonas fértiles para construir ciudad. ¿Por qué? Pues gracias a la gran transformación que se produce en esta gráfica que aquí se representa, donde vemos cómo las personas sapiens que hacen decenas de miles de años tenían el mismo ADN que nosotros, exactamente el mismo. Por tanto, si eran educados en un buen colegio de Vitoria-Gasteiz, seguramente tendría un profesional mejor que yo. No hay ninguna dificultad para que eso sucediera, pero satisfacían sus necesidades cazadoras-recolectoras con una potencia instalada de 100 vatios. Hoy, para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos 12.000 vatios. ¿Por qué? Pues la gran transformación se produce en el neolítico, con el sedentarismo, con la instalación de ciudades. Pero el gran cambio energético se produce con la revolución urbano-industrial. Y la sociedad urbano-industrial, como aquí se ve
de una manera muy simplificada, es cuando consigue atrapar con tecnología las combustibles fósiles. Esta es una representación del soporte orográfico de Santiago de Compostela. Digamos que esto era las colinas de Compostela antes de la instalación de la ciudad de Santiago. Esta es la ciudad de Santiago y esta es la ciudad de Santiago desacoplada. ¿Por qué ponemos esta imagen? Porque cuando estamos trabajando en ello con UNESCO, en la gestión de Santiago como ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, nos dimos cuenta que tan importante como el patrimonio edificado de piedra y madera, observado y admirado por millones de visitantes, tan importante como eso es el hecho extraordinariamente valioso para la contemporaneidad de que en la Edad Media, con una organización europea en autarquías, es decir, cada cual satisfacía sus necesidades de su territorio, en Santiago de Compostela eran capaces de alimentar a los peregrinos. ¿Y eso cómo se hacía? Ahí va. Y entonces empezamos a estudiar esa ciudad y nos dimos cuenta que ese conocimiento era tan valioso como la contemplación admirable del Obradoiro, de la Catedral o de la Plaza de la Quintana. El cómo eran capaces en Santiago de Compostela. Pero no me voy a entretener en ello, pero es interesantísimo. Y eso tiene mucho que ver con el concepto de panarquía, que es un concepto que manejan Gunderson y Holling, que ahora mismo es muy contemporáneo, muy avanzado, que lo que hace es plantear el cierre de ciclos. Es decir, aquello que hagamos no puede ser en ciclo abierto. Ahora mismo la energía que consumimos viene de Arabia, los residuos se van a la atmósfera y se llaman gases de efecto invernadero. Mucho de lo que consumimos nos viene en contenedores y los residuos los clasificamos y los peores se van a África. El agua viene de las zonas tal, pero finalmente es procesada. Todo está en ciclo abierto, en gran parte. Y el conocimiento de Santiago de Compostela y de Panarquía es un conocimiento que se basa en, oye, ¿cómo nos las ingeniaríamos con la ciencia de hoy, no con el conocimiento del siglo XIX, sino la de hoy, para generar satisfacción de necesidades y de aspiraciones en ciclos donde se cierren los flujos, ¿no? Bien, este tema de la panarquía no lo voy a desarrollar porque ya estamos llegando al final, pero sí que me interesa recordar a Popper diciendo que efectivamente las mayores innovaciones se han producido de la mano de la vida. En la Tierra, cuando hemos registrado las grandes innovaciones, han sido de la mano de la vida. Y aquí quiero recordar el valor de lo que no vemos, los suelos vivos. En Álava Central, en el territorio histórico de Álava, disponemos de un capital territorial extraordinario en montes, en zonas húmedas, en zonas en la red de drenaje, en los ríos, y un espacio agrícola que se utiliza desde hace muchos siglos, que es un espacio productivo. Cuando lo vemos que está en primavera, que tiene un crecimiento vegetativo importante, pues como vemos clorofila, decimos qué bonito. Pero cuando está sin clorofila, pues parece como que te acongoja, ¿no? Porque está seco, no hay nada. Y resulta que ahí nos pasa como en lo que decía de la salud de los sanitarios. Lo que no vemos puede ser muy valioso. Los suelos fértiles son el soporte de la vida. En los bosques, en las marismas, en los entornos de los ríos, lo que vemos es la parte pequeña de la biodiversidad, que son las flores, las vegetaciones o la fauna. Pero lo que realmente es más valioso de la vida como soporte son todo lo que no vemos, y esos son arqueas, bacterias, protistas, elementos que soportan la diversidad. En estos momentos la ciencia nos ha permitido comprender que hace unos años la biodiversidad se regía por la morfología, por lo que veíamos, por los taxones. Y la figura de la izquierda nos dice que los animales eran la mayor parte de la biodiversidad, las plantas, los hongos, y se reservaba un pequeño espacio de la biodiversidad para protistas y unicelulares. En estos momentos, la biodiversidad
entendida como variaciones de ADN, de moléculas genéticas, de genéticas, nos dice que los protistas, que son los seres unicelulares diferenciados, son el soporte de la biodiversidad. El virus no pertenece a este reino, porque el virus no es propiamente un ser dotado de... Hay discusiones sobre si es vivo o no vivo, es información. Hablaríamos de esto un rato. La mayor parte del entendimiento de la vida es información. Pero imaginémonos que el problema se determina y se dilucida en esta escala, no en otra. Luego, cuando discutimos sobre qué es un sistema vivo y en qué medida tenemos amenazas y qué valor tiene la biodiversidad, cuando nos planteamos que hay que proteger un monte, cuando nos planteamos que la biodiversidad es fundamental para conservar la naturaleza y nadie mira la llanada, que diariamente está siendo sometida a una agresión agroquímica envenenadora de todo lo que sucede en la parte que no vemos, se queda uno un poco perplejo. Porque el gran patrimonio de la sociedad alavesa es la naturaleza microbiológica y está siendo diaria y constantemente agredida por formas de manejo que están buscando el mayor rendimiento en la producción de determinadas plantas monoespecíficas, pero no entienden ni quieren entender la comprensión compleja y profunda de la biodiversidad y de la naturaleza como ecosistema microbiológico. Que curiosamente, ese desconocimiento es el que nos ha creado un problema de proporciones estratosféricas con la aparición de un virus para el cual no estábamos preparados. Luego, quiere eso decir que cuando leamos el territorio y la ciudad, nos interesa tener esto muy presente porque forma parte de nuestra realidad y de nuestra, digamos, conclusiones. Solamente les diré, y corto, que trabajamos con esta analogía de entre ser vivo y sistema vivo de territorio y ciudad. Esta lectura es una interpretación sobre trabajos de Maturana y Varela, dos científicos chilenos y de Nuclas Luhmann, que establecen que todo sistema vivo tiene tres componentes. El metabólico, que es el básico, que se encarga de que nos proveamos de energía, de nutrientes, que eliminemos los residuos. Cualquier célula que no elimina residuos muere. Yo mismo, si no elimino mis residuos, tengo crudo. Si no tengo capacidad de metabolizar mis nutrientes, tengo problemas. Y por tanto, y una ciudad le pasa igual. El sistema nervioso funcional en un sistema analógicamente tratado como territorio ciudad es el conjunto de los sistemas que mueven mercancías, personas, información y conocimiento. Esas redes de flujos son las que permiten que la ciudad funcione. Y en un sistema vivo, en un protozoo, o en un paramecio, o en un mamífero, son todos los sistemas circulatorios, el sistema nervioso. En una ciudad hay una analogía similar. Y el tercer sistema, que es el identitario, es el que genera la identidad a partir de la relación con el exterior. La habitual manera de considerar el inmunológico es como sistema defensivo. No quiero dejar de citar este tema. El sistema defensivo es una visión muy cortita del sistema inmunológico. Lynn Margulis, una bióloga molecular maravillosa, fantástica, propugna, y nosotros estamos con ella, que el sistema inmunológico es un sistema relacional que construye tu identidad a partir de lo que te va pasando en tu vida. En mi caso, si me analizara un equipo adecuadamente preparado, se daría cuenta que he estado trabajando en Mozambique, que he estado en América, que he estado en no sé dónde, que he estado tal que he vivido, porque todo eso ha dejado huella en mí. En una ciudad, exactamente igual. Las identidades se construyen por relación, no por resistencia. Y sin embargo, con el patrimonio, constantemente trabajamos fosilizándolo y diciendo lo que es identitario no se toca. Cuando la identidad se construye en función de la única y singular
cadena de relaciones que tienes con los otros. La otredad es quien te construye como identidad, no el ensimismamiento. Y por eso creo que es muy importante para entender. Bien, con esto lo dejo porque ha llegado a mi final de mi tiempo. Como ya me preveía, ya dije que no iba a llegar al final con las conclusiones, así que muchas gracias por su paciencia y resistencia de estos temas. Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Yo seguiría escuchándote hasta el infinito, ya sabes. Pero tenemos a Usu esperando para su intervención y sí que me gustaría que quedase algo de tiempo para el final, para que podamos al menos alguna pregunta atender. Hola, Usue. Pues adelante, cuando quieras. Vale, ¿me escucháis? Perfectamente. ¿Sí? Vale, pues arratsaldeon. Buenas tardes y gracias en primer lugar por la invitación a participar en esta jornada. Y es una pena que por la pandemia no pueda estar allí en persona. Y gracias también a Gonzalo y a Juan por dos exposiciones que han sido muy interesantes y muy entretenidas. En mi exposición voy a hablar de paisajes sonoros y voy a compartir imágenes y sonidos y espero que funcione. Entonces voy a darle a compartir mi pantalla. Pues empezamos. En el verano del 2016, el Ayuntamiento de Hondarribia, Guipúzcoa, instaló estos carteles en el barrio de la Marina y en los alrededores, solicitando la disminución del ruido. Estos carteles iban dirigidos principalmente a bares y usuarios para recordarles que los vecinos de la Marina también tenían derecho al descanso. El barrio de la Marina sufría por aquel entonces de excesivo ruido por ocio nocturno y las ventanas del barrio estaban adornadas con carteles de "Queremos dormir". Es indudable que el ruido afecta a nuestra salud y bienestar. La Organización Mundial de la Salud identifica el ruido como uno de los principales riesgos ambientales para la salud y el bienestar en Europa y lo asocia a enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, molestias, deterioro cognitivo y también sordera. Pero el ruido no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a la comunicación y el comportamiento del mundo animal y vegetal. Por ejemplo, cerca de los aeropuertos se ha demostrado que los pájaros empiezan a cantar antes por la mañana para así evitar el ruido del tráfico aéreo y hacerse escuchar. Otro ejemplo curioso es el estudio realizado por un grupo de investigadores en la Universidad de Australia del Oeste, liderado por la doctora Mónica Caliano, que ha descubierto que las raíces de las plantas encuentran agua siguiendo vibraciones acústicas, además de guiarse también por la humedad de la tierra. En esta exposición voy a hablar del sonido, no solo del ruido, sino también del sonido como un elemento positivo del paisaje. En mi trabajo, como ha dicho Irene, investigo nuestra relación con el mundo no humano a través del sonido y promuevo la incorporación del sonido y la escucha atenta en la práctica del paisajismo. Voy a empezar hablando un poco de mi investigación y después hablaré de cómo nos puede ayudar a pensar en el futuro de nuestras ciudades tras la pandemia. Mi investigación se realiza a través de proyectos artísticos y uno de mis métodos es el paseo sonoro. El paseo sonoro, en esencia, es un paseo que se realiza en silencio, escuchando atentamente al entorno. Como práctica de investigación y artística, el paseo sonoro tiene su origen en la Universidad de Vancouver, Canadá, en los años 70, con un proyecto que lideró Raymond Murray Schaffer llamado World Soundscape Project. El paseo sonoro ha evolucionado desde entonces y lo han adoptado investigadores y artistas con fines diversos. Por ejemplo, se emplea para evaluar la calidad del paisaje sonoro, pero también se emplea como una forma de estar presente, de entender el paisaje y de formar parte de él. Y es con este último propósito como lo empleo yo. Voy a hablar de uno de mis proyectos artísticos y de investigación que partió de paseos sonoros y que es relevante para pensar en el futuro de las ciudades. Para este proyecto nos trasladamos a la Inglaterra rural,
al Parque Nacional de Northumberland, en el norte de Inglaterra, donde desarrollé un proyecto titulado Los paisajes del silencio hace ya 4 años. Hasta este momento había investigado paisajes urbanos y periurbanos y ahora buscaba paisajes remotos y tranquilos para escapar el ruido de mi entorno en la ciudad de mi caso. Según el mapa de la tranquilidad desarrollado por la campaña para la protección del suelo rural en Inglaterra, el Parque Nacional de Northumberland es una de las zonas más tranquilas del país. En la pantalla vemos el mapa de la tranquilidad del parque, donde las zonas verdes más oscuras son las más tranquilas. La tranquilidad es un atributo de alto valor en la protección del paisaje en Inglaterra, ya que se relaciona con la belleza natural de dicho paisaje. Sin embargo, al ser una experiencia subjetiva, la tranquilidad es difícil de capturar en un mapa. Este mapa de la tranquilidad se desarrolló partiendo de la experiencia humana, identificando factores en el paisaje que la gente asocia con la tranquilidad. Y después, estos factores se ponderaron y se relacionaron con elementos en el paisaje para hacer el mapa. Se identificaron factores visuales y acústicos, positivos y negativos, y en términos generales lo que la gente asocia con la tranquilidad es la ausencia de influencia humana. Por ejemplo, factores acústicos positivos que se identificaron fueron el sonido del agua o el canto de los pájaros y negativos, el ruido del tráfico. Cuando empecé este proyecto me intrigaba esta aparente contradicción del mapa que se desarrolla desde la experiencia humana, sin embargo, cuestiona nuestra presencia en dichos paisajes. El objetivo del proyecto, Los paisajes del silencio, fue precisamente interrogar nuestra presencia en estos paisajes tranquilos. El proyecto fue subvencionado por el Instituto de la Práctica Creativa de la Universidad de Newcastle y fue realizado a través de paseos sonoros por las zonas más tranquilas del parque para evaluar el mapa de la tranquilidad y también para producir una escultura temporal. A través de paseos encontré muchos momentos de tranquilidad en lugares silenciosos como el valle del río Cocker que vemos en la imagen, y en estos lugares silenciosos, escuchando atentamente, todos los sonidos parecen amplificarse, incluidos los sonidos propios. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos percibido también cerca de casa durante la pandemia, con la ausencia del tráfico, como vamos a comentar dentro de un rato. En estos paisajes remotos, cuando escuchas tus propios sonidos, te das cuenta de que formas una parte integral del paisaje y que otros pueden sentirte. Y vamos a escuchar cómo suena este paisaje. Decidme si podéis o no podéis escuchar. ¿Oís? Sí, algo oímos, algo oímos. Vale. Bueno. A ver, sube un poquito más, Usue, por favor. Espérate. Es que es un paisaje silencioso, Irene. Ah, vale, vale, perdón. Por mucho que lo suba, no va a haber mucho. Bueno, continuamos. También encontré momentos de tranquilidad en las zonas más ruidosas, en las cataratas del parque que transmitían fuerza a través de su rugido. Vamos a escuchar a ver si esto se oye más.
El proyecto concluyó con una escultura en una de las zonas silenciosas que se inauguró con un paseo sonoro. Y aquí en la pantalla tenemos algunos de los participantes del paseo. El propósito de la escultura era representar nuestra presencia en estos paisajes remotos. La escultura, que vemos al fondo a la derecha, interactuaba con el paisaje, como lo hacemos nosotros cuando estamos en él, y como lo hacen otros animales cuando están en él. La escultura estaba formada por conos de cartón encerados y cantaba con el viento y con el golpeteo de la lluvia. Y también repetía el borboteo del río. Vamos a escuchar, a ver si se oye. La escultura tuvo un final inesperado, ya que se la comieron las ovejas la noche antes de que fuera a desmontarla. Para mucha gente este fue el final adecuado, ya que el lugar retornó a su silencio. Sin embargo, para mí este final es la expresión de un paisaje complejo, ya que las ovejas pastan por nuestra causa y las colinas están desarboladas por causa de ellas. El mapa de la tranquilidad no siempre me guió a la tranquilidad, ya que muchos factores afectan al paisaje sonoro, factores externos como el tiempo atmosférico, el paso de las estaciones y la actividad humana, como vemos en esta imagen de un bosque talado, y también factores internos que afectan la tranquilidad como nuestros pensamientos. Y esto recalca la subjetividad de la tranquilidad y lo complejo que es reflejarla en un mapa. Lo que es importante del mapa es que nos invita a escuchar. Al escuchar en este paisaje silencioso, aprendemos que nosotros también sonamos. Como uno de los participantes del paseo sonoro comentó, lejos del ruido de la ciudad oímos más y nos oímos a nosotros más. El darnos cuenta de cuánto sonamos nos hace interrogarlo, no en el sentido de que no deberíamos sonar, sino en el sentido de cómo deberíamos sonar. Y debemos preguntarnos cómo debemos sonar no solo en estos paisajes remotos, sino también y con mayor urgencia en nuestro entorno cotidiano. Y esto nos lleva a pensar en nuestras ciudades tras la pandemia, porque en cierto modo con la pandemia hemos empezado a escuchar. En el comienzo del confinamiento, con la reducción del ruido de transporte y con las restricciones de movimiento, empezamos a notar los sonidos de nuestro entorno. En Newcastle, donde vivo yo, por ejemplo, muchos vecinos comentaban la primavera pasada cómo los pájaros cantaban más fuerte o cómo parecía que había muchos más pájaros que otros años. Y también cómo el canto de los pájaros les reconfortaba en la incertidumbre de la pandemia. Entonces vamos a escuchar cómo sonaba Newcastle, donde vivo yo entonces. Investigadores aprovecharon esta ausencia de ruido humano para analizar cómo el ruido afecta a los animales. Por ejemplo,
El estudio que tenemos en la pantalla, un estudio en Estados Unidos, publicado en Science y desarrollado en la Bahía de San Francisco, comparó el canto de un pájaro común, un gorrión, antes y después del confinamiento. El estudio estableció que el ruido del tráfico durante la pandemia fue similar al que había en los años 50 y que los pájaros respondieron a este silencio, entre comillas, produciendo cantos de mayor calidad a menores frecuencias acústicas para así maximizar el rango de comunicación y la prominencia de su canto. Otros investigadores han aprovechado el silencio de la pandemia para estudiar cómo la polución acústica en los mares afecta la comunicación de ballenas y otras especies marinas, nombrando el 2020 como el año del océano silencioso. También fue muy curioso en Newcastle ver cómo ciertos animales se adentraron en la ciudad. Por ejemplo, hay una reserva natural en la periferia de la ciudad con una población de corzos y esta reserva está rodeada de carreteras de alto tráfico y en parte es el ruido del tráfico rodado lo que mantiene a los corzos confinados en la reserva. Durante el primer confinamiento, cuando apenas había tráfico, salieron de la reserva y se les vio en varios barrios de la ciudad. Y aquí tenemos una foto un poco borrosa de un corzo en un jardín privado. Y esto, animales en las ciudades, se observó también en otras ciudades del mundo. Hay un vídeo en YouTube titulado Animals Reaction to Lockdown, traducido al castellano, la reacción de los animales al confinamiento, que captura a algunos de los animales que se avistaron en ciudades la primavera pasada. Se vieron, por ejemplo, jabalíes en Haifa, Israel, corzos en Nara, Japón, y delfines en el puerto de Cerdeña. Pero no todos los sonidos de nuestro entorno inmediato han sido positivos durante el confinamiento. Por ejemplo, un grupo de investigadores de University College London se sorprendió de que las quejas por ruido aumentaron en Londres durante el confinamiento, cuando el ruido del tráfico había disminuido considerablemente. Y podéis ver en esa gráfica, en rojo, cómo aumentaron las quejas desde el 26 de marzo del año pasado. Y lo que descubrieron es que al pasar tanto tiempo en casa aumentaron las quejas por ruidos de vecinos y también por ruido de construcción, porque mucha gente aprovechó el confinamiento para arreglar sus casas. Durante el confinamiento también nos hemos dado cuenta de que los sonidos de la naturaleza no son siempre sinónimo de tranquilidad. Esta primavera, cuando en Inglaterra todavía estábamos confinados, y todavía estamos confinados, han vuelto las quejas por un ave marina migratoria que se llama en inglés kittiwake, en castellano risa, que nida en el centro de la ciudad de Newcastle, a lo largo del río donde forma una colonia bastante importante. Es una ave protegida que tiene muchos partidarios y también tiene muchos detractores debido en parte a su canto en grupo, que es una algarabía y que vamos a escuchar. Es curioso porque mucha gente cuando escucha este canto piensa que el ruido que hacen las kittiwakes es similar a un grupo de niños. Y en el folclore local se creía que el canto de las kittiwakes era el lloro de los niños que se habían perdido en el mar. Estos ejemplos demuestran cómo nuestro entorno sonoro ha cambiado radicalmente durante la pandemia y cómo ese cambio es la expresión del cambio de la actividad humana. Tenemos ahora la oportunidad de pensar si queremos volver al entorno sonoro que teníamos antes de la pandemia o queremos aprovechar este aspecto positivo que ha tenido la pandemia y que nos invita a cambiar cómo sonamos y también a dejar espacio en nuestras ciudades para esas otras voces que hemos empezado a escuchar, como las voces de los pájaros o de otros animales.
para acabar brevemente, me gustaría mencionar algunas de las herramientas a disposición de arquitectos, paisajistas, urbanistas y también ciudadanos para evaluar y diseñar nuestro entorno sonoro. La primera herramienta que tenemos son los mapas de ruido y zonificación acústica que se actualizan regularmente. Aquí tenemos, por ejemplo, dos páginas del mapa de Hondarribia, ya que hemos hablado de Hondarribia al comienzo de esta exposición. Y estos mapas se desarrollaron en origen como respuesta a la directiva del 2002 del Parlamento Europeo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Lo que hay que destacar es que estos mapas solo recogen ruido por tráfico rodado, tráfico ferroviario, tráfico aéreo y actividades industriales, y por tanto no reflejan, por ejemplo, el ruido del ocio nocturno del que hablábamos al principio. Otras herramientas que tenemos incluyen la metodología establecida por la norma ISO 12.913 para evaluar la calidad del entorno sonoro. Esta metodología se desarrolló también como respuesta a la directiva del 2002. La directiva reconocía el efecto negativo del ruido en la salud y bienestar humano y requería la identificación y gestión de la polución acústica y también la protección de paisajes sonoros positivos. Posteriormente, la Agencia Europea del Medio Ambiente publicó una guía, que vemos la portada a la izquierda de la pantalla, una guía para la identificación de zonas silenciosas, que es de la que surge esta metodología contenida en la norma ISO 12.913. Esta metodología considera el sonido no solo como elemento negativo, como ruido, sino también como elemento positivo del entorno. Y estudia el entorno sonoro primordialmente desde la percepción humana y con la participación de ciudadanos en paseos sonoros. Y sirve para hacer estudios a varias escalas urbanas, incluyendo la realización de mapas sonoros de la ciudad. Otras herramientas que tenemos incluyen aquellas que se emplean en la ecoacústica. La ecoacústica investiga la relación entre los animales y su ambiente a través del sonido y se basa en una hipótesis desarrollada por el compositor Bernie Krause, que se llama la hipótesis del nicho. Esta hipótesis propone que cada animal sonoro ocupa un nicho acústico dentro de un ecosistema para poder comunicarse. Según esta hipótesis, un ecosistema saludable es aquel en el que no hay interferencia entre nichos acústicos, es decir, aquel en el que todos los animales tienen espacio acústico para poder comunicarse. En esta perspectiva, el entorno se convierte en una especie de orquesta, donde las distintas especies resuenan a determinadas frecuencias y, por tanto, el conjunto está afinado. La ecoacústica emplea grabaciones de sonido para identificar los animales que componen un ecosistema y también para estudiar cómo evolucionan en el tiempo. Y en la pantalla tenemos una foto de una grabadora típica que se emplea y que se suelen atar a los árboles. Otras herramientas que tenemos son aquellas englobadas en lo que se llama ciencia ciudadana, donde los ciudadanos contribuyen al análisis del paisaje sonoro y también a la realización de mapas del sonido. El primer ejemplo que tenemos en la pantalla es un proyecto llamado Historias Sonoras del COVID y es un proyecto iniciado por un grupo de investigación en Madrid llamado Paisaje Sensorial. Y este proyecto invitaba a los ciudadanos a compartir grabaciones, vídeos y experiencias del entorno sonoro para notar a través del sonido los cambios experimentados durante la pandemia. Otro ejemplo de ciencia ciudadana es Nature's Audio, un proyecto liderado por la Universidad de Durham en Inglaterra, que invita a ciudadanos a escuchar y grabar sonidos de la naturaleza para así analizar colectivamente el comportamiento y la distribución de organismos sonoros. También tenemos varias aplicaciones de móvil, por citar algunas, la que tenemos en pantalla, Record the Earth, que es una aplicación que quiere capturar paisajes sonoros para crear un archivo global y también para entender cómo los ciudadanos se relacionan con los sonidos de su entorno.
Otra aplicación de móvil es una que empezó en Francia, que se llama Noise Capture, y que permite medir y compartir el ruido medioambiental y también contribuir a un mapa global del ruido. Por último, las herramientas más importantes que tenemos son nuestros oídos, la escucha atenta, y están al alcance de casi todos nosotros. El sonido, al fin y al cabo, es una expresión de las actividades, eventos, habitantes, cultura, geometría y materiales de un espacio, y por tanto nos puede dar mucha información del carácter de un lugar. Y también el sonido condiciona lo que hacemos en ese lugar. Del mismo modo que otras profesiones, como los médicos, aprenden a escuchar los órganos internos de sus pacientes para saber lo que les pasa, nosotros también podemos aprender a escuchar a nuestro entorno para descubrir y evaluar su riqueza y potencial. Y con esto ya termino. Muchas gracias, Usue. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí, a pesar de la hora que es ya. Yo creo, bueno, que ha sido una gozada escucharte, Usue. Y rápidamente paso a ver si hay alguna pregunta, enfatizando algo que tienen en común los dos ponentes, que es que los dos han hablado sobre aspectos que no se ven. Yo creo que eso es muy interesante, reflexionar sobre también toda la cantidad de información que nos pueden dar todo aquello que no vemos. Y bueno, paso rápidamente a lo que podáis aportar o preguntar. No, quería eso, interesarme por la marcha de los estudios de diagnóstico que habéis hecho y nos has dejado un poco con el caramelo en la boca, ¿no? Con esa valoración del territorio a la vez tan diferente a lo que habitualmente se ve en los temas de la práctica de ordenación del territorio tan limitadas hasta la fecha, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros como tú bien sabes y a los demás asistentes comunico, hicimos un equipo de trabajo en el cual participó Irene Zúñiga. Tuvimos la fortuna de poder hacer unos estudios previos que hicimos con enfoque biorregional, que tiene mucho que ver con las cuestiones que de alguna manera he tratado de transmitir, ¿no? Pero, y de hecho, pues hicimos algo bastante innovador, novedoso, que es intentar hacer un mapa del territorio de Álava Central, poniendo de relieve el valor de la potencialidad de fertilidad del suelo, que eso está relacionado con la salud ecológica del territorio, del suelo edafológico, del microbiológico, del soporte de la vida. Pero eso es difícil de medir ahora mismo y hicimos una aproximación. Esos trabajos a nosotros nos generaron muchísima satisfacción por todo lo que pudimos hacer. Ahora mismo, Gobierno Vasco, que es el promotor del plan, con participación en convenio de Diputación Foral de Álava, está en una fase distinta, que es la elaboración del contenido sustantivo del plan territorial parcial, es decir, de la parte cartográfica y normativa que establece determinaciones, y lo está haciendo con otra asistencia técnica. Nosotros no tenemos una información detallada de lo que está pasando, de qué momento está, pero sí que sabemos que todavía no se ha presentado el avance, están en elaboración del avance y, bueno, creemos que será un trabajo que finalmente tendrá calidad técnica y lo importante es que la sociedad alavesa, con ese atributo, esa capacidad que antes alabé
y felicité de participar, de intervenir, de determinar el futuro de todo aquello que le interesa y le compete, se incorpore al proceso de elaboración. Te puedo decir mucho más. Yo creo que hay procedimientos, hay procesos previstos de participación, pero no sé hasta qué punto se han llegado a terminar. Creo que no están finalizados los procesos participativos. Y desde luego, ya, eso ya no es la respuesta a tu pregunta, sino mi opinión. Yo creo que Álava, como el resto de los territorios europeos, está ahora mismo llamado a un reto formidable. En Álava se dan unas circunstancias muy positivas, que es una población que disfruta de un bienestar de los más altos de Europa, tiene un nivel de renta media muy bueno y en general un nivel de desigualdad bajo en términos comparativos, y un territorio con una salud ecológica calificable de buena o muy buena. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los años Álava emite a la atmósfera 3.200.000 toneladas de gases de efecto invernadero, porque una parte muy importante de su bienestar procede de un modelo de producción y de vida que es altamente consumtivo de energía fósil, pero no se ve. No se ve. Hay una grandísima, elevadísima calidad clorofílica, es decir, hay un anillo verde, hay una ciudad muy bien planificada, bien dotada de espacios verdes y de esparcimiento, y hay un entorno de montes de calidad muy alta. Pero tiene un contrapeso, que es la emisión de gases de efecto invernadero muy elevada. Ese tema, volvemos a lo mismo, como no se ve, no es un problema diario, pero lo es. Lo es porque Álava forma parte de la humanidad que está enfrentada al reto ineludible, impostergable, de resolver ese problema que es planetario. Eso supone un cambio de modelo energético. El cambio de modelo energético quiere decir que hay una parte que podemos resolver con relativa facilidad, que es consumir menos en los edificios. Rehabilitación energética, cambios de patrones de uso, envolventes térmicas, generación de renovable en tejados y azoteas y tal. 6% del sistema. 7. Otro componente, aprovechando el gran nivel de capital social de Álava, constituir comunidades energéticas locales como si no hubiera un mañana. Pero ya, no mañana, no, hoy, inmediato, comunidades energéticas locales para satisfacer de manera colectiva las necesidades energéticas mediante soluciones que no generen gases de efecto invernadero. Pero aún así, nos queda el 75% del consumo energético. Y esto requiere cambios profundos en el modelo productivo industrial y logístico y generar energía renovable con parques industriales. Que nadie quiere hablar de ello, pero es que es una realidad. Es que el consumo energético que tenemos no es resoluble con soluciones de generación distribuida o autosuficiencia. No, nos queda una parte muy importante y eso no es resoluble sin aerogeneradores y sin fotovoltaicas. Que no gustan, yo lo planteo crudamente, tampoco gusta que haya un cambio climático. Entonces, tiene que ver con lo que hablábamos, antes le preguntaba a Gonzalo, ¿qué hacemos, Gonzalo? Porque aquí puede haber lo que Elinor Ostrom llamaba la gestión de los bienes comunes. La salud ecológica del planeta es un bien común, pero hay quien se puede descolgar mucha. Se van a descolgar. Hay una declaración pública de Mallorca. La isla de Mallorca dice que no quiere renovables, que ellos quieren un cable eléctrico que les traiga la energía renovable de la península. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Entonces, eso es un problema del PTP de Álava Central. Eso lo tiene que resolver
tiene que resolver la sociedad alavesa, lo tiene que resolver el PTP, hay que planificarlo y hay que hacerlo bien, porque si no, lo que va a venir son proyectos ubicándose donde ellos entienden que les interesa y no va a haber una decisión discutida, participada, evaluada, teniendo en cuenta todos los factores. Esa es mi opinión. Otro tema muy importante. He puesto todo el énfasis en un asunto, miro a Irene porque lo compartimos, del poco valor que se le da al suelo potencialmente fértil de las terrazas de El Zadorra. Cuando llegue el nuevo esquema de generación de valor añadido basado en la logística, se está hablando de 3 millones de metros cuadrados urbanizados adicionales en El Zadorra. Eso es un suelo potencialmente fértil que no estamos acostumbrados a valorar como espacios de biodiversidad intensa y elevada, protegibles como puede ser un bosque de carácter complejo, de los que estamos totalmente propensos a defender y valorar. Pero hay biodiversidad en el suelo que no vemos. Entonces, urbanizar 3 millones de metros no es gratis. No digo que no haya que hacerlo, puede ser, pero cuidado, que eso no es un suelo donde afectarlo de manera irreversible sea algo sin consecuencias. Y todo lo que supone eso sobre la ruptura de los equilibrios de carácter microecosistémico y, por tanto, la relación que eso pueda tener con el surgimiento de nuevas pandemias, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Nada más. Bueno, yo la pregunta que os quiero hacer un poco de animal más práctico es qué pensáis, como no hemos hablado un poco de arquitectura y si estamos hablando mucho de naturaleza, las nuevas propuestas arquitectónicas que se están planteando en China. Porque claro, aquí tenemos dos grandes problemas, ¿no? Dos grandes problemas a nivel mundial, ¿no? Uno de ellos es, como estábamos hablando, ¿no?, el cambio climático, que va a afectar a una gran parte de la población, la cantidad de población que vive a las orillas del mar, ¿no? Otro el segundo gran problema, aparte del cambio climático, es la superpoblación mundial. La superpoblación mundial, que actualmente vamos 7.000 millones y que sigue en alza y llegará un momento, bueno, que esto sea insostenible, ¿no? Pero aparte de no ser sostenible, no se puede plantear la arquitectura igual aquí en Álava, que no se puede plantear igual que en Sudán, o que no lo podemos plantear igual que en China, ¿no? China, con una superpoblación terrible, nos estamos fijando ahora que todas las grandes arquitecturas, todos los grandes estudios de arquitectura, todos los megaproyectos de todo tipo se están realizando allí, ¿no? Entonces, el otro día, pues, me llamó la atención, porque normalmente en los medios no hablan de arquitectura, sacaban una imagen de un edificio en la ciudad de, no sé cuál era, no sé si era en Leisú o en la cual se planteaba un edificio para albergar 100.000 personas. No sé si lo visteis o tenéis noticia de él. Y bueno, que hay otro también que se está planteando en Leisú, sí que estaban planteando uno que es una ciudad vegetal. Entonces es un poco como lo que ocurre en este edificio nuestro, ¿no? El Palacio Europa, ¿no? Que son jardines verticales. Pero la idea de estos macroedificios chinos, ahí me han dejado pegado porque son de unas alturas increíbles, de 300 y 400 metros, pero eso es humano, esto, ¿eh? ¿Cómo veis realmente el tema este, ¿no?, de estos grandes edificios que se están planteando y que se están haciendo ya, que se están construyendo, claro, en las grandes ciudades? En fin, mi pregunta. Usue, ¿te atreves? ¿Has escuchado bien? ¿O se la pasamos a Juan o yo misma? ¿Te atreves? Sí, sí. Bueno, decía que es una cuestión difícil, la de los edificios grandes de tal densidad por todos los problemas que conlleva. En cuanto a los jardines verticales, y haciendo referencia a lo que decía Irene al principio, que en cierto modo es pintar de verde el edificio, porque luego muchos de esos jardines verticales no funcionan. Un árbol no está en mejor sitio que en la tierra, en el suelo. Entonces, lo que suele pasar en Inglaterra, no en China, no sé cuál será la situación en China, pero en Inglaterra los edificios altos que empiezan con tantos árboles pintados de verde, al final acaban con nada, con un poco de verde en la terraza, pero el resto acaba
dándose por imposible por la energía que conlleva también el mantener la vegetación a esas alturas, etc. Y luego también en cuestión humana, vivir en edificios de tal densidad y con los problemas que hemos tenido en Londres, por ejemplo, cuando se quemó la torre también y que no se podía bajar, aquí estamos yendo hasta a otra situación distinta, en el que empezamos más a rehusar edificios existentes, a darles otros usos, que a construir en densidades tales como la de China. Entonces, solución para lo que se está haciendo en China no tengo, pero simplemente decir que aquí estamos yendo a otras, estamos explorando otras avenidas. También pensando en el cambio climático y en el reuso de edificios, en el reuso de lo que tenemos. Responde más o menos a la pregunta. Más o menos. ¿Quieres añadir algo, Juan? Sí, realmente ese problema que plantea es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, porque yo creo que efectivamente no podemos dejar de pensar que no podemos buscar soluciones solos, que la solución o es del conjunto de la humanidad o no hay solución. Tanto geoestratégicamente, como nos ha aplicado Gonzalo, queramos o no queramos, estamos involucrados. Si encontramos soluciones para nuestra energía que perjudique a otro, vamos a generar una tensión que nos va a repercutir. Eso está clarísimo. Pero no solamente eso, sino que los problemas de equilibrio de gases de efecto invernadero no los resolvemos con soluciones de Álava o de Europa, son planetarias. Y la principal variable es la población y su nivel de consumo, las dos cosas, ¿no? Y es verdad que si pensamos en cómo podemos resolver la integración de la población en el territorio, pues ya no tengo que ir a cifras tan apabullantes como las cifras chinas, que son siempre llevar el ejemplo hasta el final y decir, ¡madre! En Álava, 250.000 personas aquí, 300.000, o sea, 250 y 30.000 más o menos viviendo en Álava Central, no cuento Rioja Alavesa, ni Amurrio, ni Llodio, pero en realidad 30.000 que están, su vida es Vitoria-Gasteiz. Porque la mayor parte de las 30.000 que viven en los pueblos vienen casi todos los días aquí a trabajar, a comprar, estudios, al judo, a lo que sea. ¿Es posible creer, entender que el modelo de vida de 250.000 personas aquí es reacopable al territorio? Es decir, no he llegado a entrar por error mío en el cálculo de tiempos y porque me entusiasmo con las cosas que voy diciendo y me pido. Pero el reacoplamiento de ciudad y territorio de Vitoria-Gasteiz es viable, es posible, lo mismo que tú preguntas, ¿no? Porque no tengo que irme a edificios sobresalientes. Es decir, ¿podemos en Vitoria-Gasteiz encontrar la ciudad histórica de origen neolítico y después? Eran ciudades basadas en la comprensión que sus diseñadores y habitantes hacían del territorio y de sus flujos. Entendían la energía, entendían el agua, entendían la eliminación de residuos y se ubicaban de una manera relativamente equilibrada con su territorio, viviendo con penuria, con inseguridad y con escasez. Y ahora nos encontramos con el mundo contemporáneo, Vitoria-Gasteiz vive con opulencia. Tiene garantizado todo. ¿Como consecuencia de qué? De una energía fósil que le viene de Arabia Saudita y de otros sitios. Como consecuencia de un agua extraída de un sistema que está en equilibrio crítico y que va a complicarse cada vez más. Como consecuencia de un juego sobre su implantación en el territorio que está generando permanentes desequilibrios. Entonces, claro, hay cosas. El sistema alimentario, que es fundamental de los vitorianos, está apoyado en el mundo, no en el entorno inmediato.
La gente no come patata todos los días de la llanada, que tampoco necesitaría, sino que come del mundo entero. Y eso implica muchísima energía en producir y en transportarla. Luego, esa pregunta hay que hacerla en Vitoria-Gasteiz también. ¿Podemos conseguir una ciudad de 250.000 habitantes en donde lleguemos a un razonable equilibrio con las variables fundamentales de nuestro metabolismo? Y claro, eso implica cambios radicales. Eso no se trata de una cubierta vegetal de la fachada o de las azoteas, que en definitiva, como ha dicho Usue, es la exhibición clorofílica de la sensación icónica de que la naturaleza es lo verde. Claro, a mí cuando me dicen energías verdes, ¿energía verde? ¿Alguien ha visto un aerogenerador? ¿Alguien ha visto una fotovoltaica? Yo no sé si eso es verde. Desde luego, no emite menos, no es que no emita, emite menos gases de efecto invernadero porque en su construcción se emite mucho, pero emite menos. Quiero con eso decir que hay un reto enorme en la arquitectura y en el urbanismo para encontrar nuevas soluciones en ciudad y en edificios que vuelvan a los principios de la ciudad anterior en materiales, en fórmulas, en funcionamiento, con la tecnología y la ciencia y el conocimiento actual. Ese es para mí el asunto. De la misma manera que la medicina, vuelvo otra vez al mismo tema. Los principios son los de la medicina histórica tradicional de los equilibrios, con todo el conocimiento que hoy tenemos de lo que no se ve. Y entre otras cosas, creo que es muy importante resolver una práctica habitual en todas las ciudades, que es su inertización entre la ciudad por encima de rasante y debajo de rasante. Es decir, no hay una comprensión de lo que sucede debajo ni hay una aceptación de que en el subsuelo hay y debe de haber vida y que los bordes de la ciudad no deben funcionar, como dice la ley del suelo, suelo urbano y no urbano, sino en Vitoria-Gasteiz hay una solución interesante de anillo verde, pero no está resuelto del todo, no está resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que ese problema lo tenemos mucho más cerca del chino. La verdad es que ya me desborda. Bueno, si no hay ninguna pregunta ya, yo creo que tenemos que cerrar. Entonces, bueno, pues habéis sido convocados para hablar de integración ciudad-territorio. Probablemente os vayáis, espero que os vayáis con un pensamiento de integración de procesos de la naturaleza con la ciudad, de aquello que no vemos también es importante y cómo debemos sonar o cómo queremos sonar. Bueno, muchas gracias a todos.